Los esperamos con el corazón en la mano, allá en el Cuscatlán. Primeramente Dios, vamos por la 16, esta es obra de Dios. Todos lo logramos gracias a Él. Y feliz, nada más feliz. Y agradecer a toda esta gente. ¡Que viva Águila, papá! Claro, claro, me siento orgulloso de esta institución, me siento orgulloso de Águila. Y la verdad que esperamos darle toda esta afición la Copa número 16. Esperamos, no importa quién llegue. Yo sé que nosotros vamos a ser locales en el estadio Cuscatlán y vamos a dar el todo por el todo. El Club Deportivo FAS me había dejado en dos ocasiones vistiendo la camiseta de Juventud Independiente. Pues esta era mi oportunidad de pasar al final y pues tocar celebrar a mí. Y gracias a Dios con esfuerzo, con todo el grupo lo logramos. Y este triunfo y este pase lo dedicamos a toda esta afición que en todo el torneo nos lo abandonó. Sí, era lindo. Sabíamos lo importante que iba a ser sumar en casa, íbamos a buscar el resultado de un principio. Contra toda esa gente teníamos esa responsabilidad, ver el estadio como está, creo que es lo que más se lo merecen, y ahora a disfrutar, a descansar, que se viene algo muy especial para el Club Deportivo Águila. Sí, fue un rival que complicó, vino a proponer, un rival siempre complicado, fue peleado hasta el último minuto, no regaló nada, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y gracias a Dios que se dio.